aquí con nosotros en este episodio de revive estamos aquí um, uh, gracias por estar con nosotros y vamos a comenzar queremos explicarte un poco lo que es esto lo que estamos haciendo aquí en revive es un recuento de lo que pasó el domingo lo que pasó lo que vivimos experiencias uh, quizás un poco de mi punto de vista Uh, y compartiendo todo lo que, lo que pasa, ¿no? Um, con, y hoy tengo aquí a mi compañero, uh, se llama Roger Díaz Nueva, ¿por qué no dices hola? Hola, Roy? hola, hola. Él está detrás de cámaras. Aquí estamos, aquí estamos. Uh, y y él, él va a estar conmigo durante este, este tiempo. Pero ahorita si puedes compartir, uh, manda el mensaje a una hermana, un hermano que viene aquí con nosotros a la iglesia. Y si no pudieron estar con nosotros es un buen uh, chance de poder revivir lo que lo que vivimos el domingo no y, y vamos a estar haciendo esto cada lunes a partir de las 10 de la mañana entonces esté uh, esperando ese episodio de revive amén entonces uh, hoy queremos hablar sobre lo que pasó lo que pasó el domingo ayer. Uh, tuvimos la escuela dominical, la escuela dominical es a las 11. Recuerden que tenemos oración, si puedes venir y acompañarnos en oración a las 10 de la mañana, pero a las 11 tenemos escuela dominical. Uh, esa escuela dominical fue dirigido por la hermana Pilar, y hermana Pilar la amamos, la queremos y sabemos cada vez que ella sube va a ser algo hermoso, ¿no? El Señor le da palabra, le da... Una revelación fresca. Personalmente, cada vez que yo predico uh, y miro a la mano Pilar, siempre la estoy mirando a ver si está contenta, feliz, así como, ok, si sí estoy haciendo buen trabajo, porque la admiro mucho, la admiro mucho a la mano Pilar, la conozco por mucho tiempo de mi vida y, y la amamos, ¿no? Y ella uh, dio un versículo, uh, dio el escudo dominical. Y aquí dice la verdad central sobre la, la clase de ayer fue, los discípulos de Cristo manifestan características similares a Cristo. Y eso es cierto, eso es cierto. Ser cristiano significa ser imitador de Dios, de, perdón, de Jesús. Y creo que muchas veces se nos olvida, que tenemos que ser imitadores de él, de Jesús, como él fue, así tenemos que ser nosotros. Como él vivió, así que tenemos que vivir nosotros. Tenemos que aspirar a siempre a tener oportunidad de amar a las personas. Donde él iba, él amaba. Donde él estaba, él sanaba enfermos. Donde él estaba, había milagros. Nunca había como un espíritu de víctima, un espíritu de, de uh, derrota. Siempre había un, un espíritu, un ánimo que había. Entonces, creo que nosotros mismos, como hijos de Dios, y si nos llamamos cristianos, tenemos que vivir así. Donde, donde nosotros estemos, está la presencia de Dios. Eso creo firmemente en mi corazón. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, es el versículo clave de este estudio bíblico está en Gálatas 5:25. Lo voy a leer. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No sé ustedes, pero muchas veces he estado uh, en, con mi familia, con mis amigos, y es importante estar en el Espíritu. Es importante uh, como hijo de Dios y cristianos. Queremos ser imitadores de, de, de Jesús, es importante. Uh, el Espíritu uh, siempre quiere agradar al Padre. La carne siempre quiere agradar a nosotros mismos. Y muchos de, mucho de eso está en nuestros deseos. Si tú aprendes a someter tus deseos al Espíritu, eso vas a buscar en tu vida. Pero si sometes tus deseos a tu carne, Siempre estamos buscando nosotros la gloria. ¿Qué puedes hacer para mí? ¿Y yo qué voy a ganar de esto? ¿Por qué voy allá si no me van a dar a mí algo? ¿O no me van a dar a mí ese crédito? Entonces, siempre el Espíritu, cuando estamos sometidos al Espíritu, el Espíritu siempre quiere agradar al Padre, igual como Jesús. Donde quiera que Él estaba, Él siempre estaba queriendo agradar al Padre. Entonces, es bueno estar. En el espíritu y no la carne. Ah, igual Jesús, cuando estaba ah, en el jardín, antes de ser crucificado, de ser arrestado, él dijo: Mi carne es débil. Y no, la carne no quiere, pero mi espíritu. Y mi espíritu sigue la voluntad de Dios y sí quiere. Entonces es bueno estar sometidos al espíritu. Ah, algo que compartió la hermana Pilar. Y es esencial es esencial cuando me lo dijeron ayer uh, lo que había dicho la hermana pilar y cómo, cómo impactó la vida de una hermana que nos uh, compartió esto uh, la hermana pilar compartió de cómo como los padres tenemos una responsabilidad de educar a nuestros hijos porque en algún momento de nuestras vidas serán como nosotros y déjame decirte si tú no estás educándote a ti, tú no puedes educar a tus hijos. Ahora sí puedes educarlos si no te educas a ti, pero ¿qué les vas a educar? Si paramos de aprender en esas vidas, nunca vamos a poder, a poder enseñar. Uh, siempre he dicho, el momento de que pares de ser estudiante, paras de poder enseñar. Siempre debemos estar aprendiendo. Y como papá, lo personal, yo siempre estoy aprendiendo. El día de. de como hace una semana, creo. Uh, yo dije algo. Y mi, mi hija me re, repitió lo que yo dije. Y digo, hey, no digas eso. Pero mi mente. Digo, si yo digo eso, ella va a querer decir todo lo que yo digo. Entonces, ahí Dios también me está mostrando de que yo tengo que cuidar lo que digo, lo que platico. Y ¿sí? no. Entonces, es algo. Algo hermoso, y como dice el verdad central, tenemos que ser como cristos. Queremos ser como cristo, proclamamos ser cristianos, tenemos que imitar a, a Jesucristo. Uh, ahora vamos con los anuncios. Ayer hubo un día lleno de, de victoria, tuvimos muchos anuncios el día de ayer. Uh, Primer anuncio es el sábado 9, ahí donde estás, di conmigo. Sábado 9, si estás manejando, si estás en tu casa, di sábado 9. El sábado 9 tenemos eh, de abril conferencia de mujeres a partir de las 10 de la mañana. Llegue temprano, se va a llenar aquí. Uh, si no tienes tus boletos, boletos cuestan 250 pesos antes del evento. El día del evento sube 100 pesos a 350 el día del evento. Ok. Ese es el sábado 9, conferencia de mujeres. Si quieres más información, puedes dirigirte a la página de, de, de Betel Playas o a la mano Irene Ceballos o Stephanie Estrada. También el domingo 10, este domingo 10 vamos a estar bautizando a personas por primera vez o hay algunos que quieren uh, bautizarse otra vez. Um, porque han regresado a los caminos del Señor o uh, ellos personalmente quieren ser bautizados otra vez. Si quieres hacer eso, hable conmigo, mándame un mensaje o platica con el pastor Roberto López el día domingo, Okay. Uh, los bautizos se van a llevar a cabo después del servicio, entonces esté atento tanto de eso, Okay. Dios está orando mucho en esta iglesia. Uh, otro anuncio. El día viernes 15 de abril, es un día viernes a las 7 de la tarde, tenemos un servicio especial, servicio de las 7 palabras, wow. um, a partir de las 7 de la tarde, no es de jóvenes, es en general, todos están invitados, uh, vamos a tener 7 predicadores, <laughs> así dice mi papá, 7 uh, predicadores uh, y aquí vamos a estar, man, uh, gozándonos en la presencia del Señor. Ahí, obviamente, el domingo 17 es el servicio de resurrección. Vente a resucitar. Amén. Amén. <laughs> Aleluya. Eso, eso. Eh, ahí tenemos servicios a partir de las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Uh, ok, tenemos uh, sorpresa. Comienza a las 6 de la mañana un servicio y el segundo servicio es a las 11 de la mañana. Ok, aquí vamos a estar. Y Dios es bueno, Dios ha, he visto cómo uh, la mano de Dios está sobre nuestra iglesia, sobre los miembros de esta iglesia, y cómo hemos crecido, ¿no? Como personas, uh, cómo hemos madurado. Creo que en otros tiempos hubiéramos manejado las cosas diferente, pero como Dios nos ha moldeado, nos ha enseñado y hemos madurado con eso, nos ha dado una gracia para poder llevar las cosas de una manera y me gozo me gozo estamos teniendo los eventos de iglesia en acción iglesia en acción como cada tres meses cada dos meses donde regalamos despensa ropa oramos por la gente y estamos uh, o, o invitándolos a que estén y, y vengan a la iglesia a hacer la oración de fe Así es. y el día de ayer tuvimos mucha mucha gente a venir uh, tengo aquí unos números dice 65 personas obtuvieron una despensa y cada uno de ellos se pudieron llevar dos prendas de ropa ahora al menos tengo que ser sincero con ustedes uh, muchos de aquí que están aquí conmigo ahorita no pensamos que no había tantas cosas pensamos que no había tanta ropa uh, y creo que ya después de sacar toda la ropa que teníamos que era mucha llegaron con un pickup lleno de ropa entonces Dios está obrando Dios está obrando y mucha gente um, se fue con ropa igual aproximadamente 56 personas fueron ministrados por medio de oración es importante es importante que cuando alguien vas a bendecir a alguien que haya un momento de oración Dedicación al Señor, lo que hicimos, nuestro servicio Y siempre darle la honra y la gloria al Señor Lo creo es muy importante, muy, muy importante y Igual lo que hicimos ayer es, es algo, es lo que debemos de hacer Literalmente es lo que somos llamados a hacer A servir al pueblo, a la creación de Dios A la creación de Dios Ahora dice el pastor Roberto todos son creación Pero muy pocos son hijos Y es tan cierto Todos somos creación de Dios Pero muy pocos conocemos el amor de Dios uh, Y con eso dicho Me recuerdo Estuvo es impactante, Un pactante hermano, Un hermano ayer Recibió a un señor Y, y el señor le dijo Quiero una despensa y, y dice el hermano No pues podemos orar por ti Uh, y dice el Señor, No, pues yo, yo no creo, pero ocupo dos milagros. Y dice el hermano, No, pues pide más, dos y pide más, mucho más. Mm -hmm. y, y es cierto, Dios puede hacer milagros. Y si lo creemos, créeme que la fe de ese hermano, Dios lo va a honrar. Dios lo va a honrar. Uh, y ese Señor se va a recibir sus milagros y va a regresar para testificar que aquí en Beter Playas, cuando vino. Fue aceptado con amor, fue aceptado y celebrado. Se fue con su ropa, se fue con su despensa y un hot dog y bien orado. Va a regresar con un, un testimonio, amén. Lo, lo creemos. Uh, y, y pude ver la mano de Dios sobre muchos hermanos. Quizás hermanos que no usualmente miras orando por gente, ministrando, predicando, pero pude ver como cuatro o seis personas. Predicando a su forma, predicando a, a Jesucristo, de, de, qué, de qué se trata, y con citas. Algo que, en nuestra iglesia y con nuestro pastor siempre es mucho de. Uh, ok, dame la cita. ¿De dónde dice eso? ¿Cómo dice y por qué dice? Dame contexto, ¿no? Siempre dice: los textos sin contexto son puros pretextos. pretextos. <laughs> Entonces pero alguien que sobresalió a, a mí en lo personal es Juan Carlos Juan Carlos que le decimos Juan Carlos pero dice que no lleva el S pero le decimos Juan Carlos pero bueno mm -hmm. Juan Carlos uh, me impresionó me impresionó yo le he escuchado invitar a la gente de la iglesia pero ayer me tocó escucharlo orar por gente y eso me impactó machín machín me, 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 me impactó mucho. Y creo que cuando lo miré, hasta yo me animé, dije, hombre, oh, voy a orar por alguien, voy a, ahorita vamos a servir más, ¿Y ¿no? Y, y mirarlo me, me emocioné, me emocioné mucho. Igual pude ver que la hermana, hermana Francis, a la hermana Irene, a la hermana Pilar, la hermana Noemí, Erika, Roberto, todos ellos, como Dios los estaba usando de una manera donde, uh, creo que la palabra que quiero usar es peculiar, peculiar. eso, ¿cómo? Peculiar, peculiar, y, y porque cada quien no era igual, eran diferentes. Y, y, y a su manera y como Dios quería que lo hicieran. Y creo que ser obediente es el primer paso a hacer la voluntad de Dios, ser obediente a lo que Él quiere de nosotros. Y, y es impactante, ¿no? Uh, yo sé que Roger también tuviste ahí un, un, algo que pasó. ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te gustó esta vez? Porque la otra vez no estabas, ¿verdad? Cuando tuvimos la otra, el otro evento. No, no estaba. Eh, gracias a todos por estar aquí. Gracias, gracias por estar en este... <laughs> En esta sección que tenemos, Dios les bendiga. Bien. Y sí, compartiendo un poco de lo que vivimos en, en nuestro evento de Iglesia en Acción, eh, una de las cosas que me sorprendió fue la primera persona que llegó a, a recibir oración. La primera, la primera, fue la primera persona que se acercó y era una, pues una madre de familia la cual venía muy dañada de su corazón, ¿no? Y entonces eh, venía a buscar una respuesta o una. Yeah. O algo que una palabra de parte de Dios que pudiera sanar su corazón uh -huh. o empezar el proceso de, de, de que pudiera sanar sí. entonces eh, compartiéndole obviamente uno de los en los pesos en los cuales yo estaba era el, el, la parte de registro entonces uh -huh. es muy importante en la parte de registro estar con una buena actitud sí. estar recibiendo a la gente porque eh, se tienen que sentir recibidas celebrados yeah. claro entonces eh, pues obviamente ese era nuestro enfoque de, mm. de la primera impresión porque yeah. alguien que viene dañado alguien que viene lastimado pues lo que quiere es que se sienta recibido no quiere yeah. como como que no es lo estás tomando en cuenta entonces sí. eso es lo que estábamos tratando de hacer y yo le dije dije nosotros tenemos una carta de oración la cual es importante de que usted eh, sepa cuál es sí. eh, lo que quiere que oren cuál uh -huh. es su petición y sea sincera no solamente sí. con usted sino con dios y, y nosotros pues obviamente tenemos a unos hermanos los cuales están capacitados para orar juntamente yeah. con usted para que pues pueda uh -huh. puedan dar algunas herramientas las cuales usted puede usar en uh -huh. cuestión de oración de yeah. la lectura de la palabra entonces eh, lo que ella contaba era eso, que estaba lastimada de su corazón, que había una persona que la había lastimado, que se sentía frustrada, sí. que no podía avanzar, que esta persona decía seguir a Dios y, y demostrar otra cosa. Entonces, eh, al ella tener una hija, pues se sentía como eh, frustrada porque no podía brindarle mm. la confianza a su hija. Entonces, uh -huh. pues pudimos darnos cuenta que hay una necesidad en la comunidad. Sí. Que a veces... Eh, podemos ver a cualquier persona y no hacemos realmente asemejamos el problema que está pasando y a veces sí. no es económico esta persona no era económico era uh -huh. estaba dañada de su corazón sí emocionalmente entonces, emocionalmente uh -huh. claro entonces eh, yo la dejé un momento eh, platicando con, con la que me estaba acompañando que era Diana y yo me acerqué a las hermanas que estaban en el, en el lugar de oración y yo les comenté le dije esta esta señora que quiere oración y es muy bien importante uh -huh tener ese tacto espiritual en el cual, eh, obviamente, las hermanas posiblemente iban a preguntar qué es lo que tenía, pero sí. como equipo es facilitarle eh, el, a la comunicación a las hermanas. Entonces, yo me acerqué y le sí. dije, eh, la hermana, bueno, la señora quiere oración. Y uno de los puntos importantes es, está lastimada de su corazón. Entonces, una de las cosas es el recibimiento y el que estamos sí. con la disponibilidad a servirle. Yeah. ¿Cómo y, la recibimos? Claro, claro. Entonces, ya después de eso yo le dije como, ok, eh, pase a, a, la, a la área de oración y yo le, le recarqué eh, algo bien importante. Yo le dije, uh -huh. necesita ser bien específica, ¿qué es lo que pasa? Sí. ¿Por qué? Para que usted, eh, una, sepa qué es lo que le va a entregar a Dios, sí. ¿sí me entiende? Entonces, es bueno ser específica y yo sé que quizás va a ser algo difícil, sí. pero... Esa es oportunidad para que Dios se empiece a mover en su vida. Uh -huh. Entonces, la señora fue, iba con toda la disponibilidad a que Dios hiciera algo en su vida, y yo creo sí. que las hermanas empezaron a, sí. a, a orar, se empezaba sí. cómo estaban orando y cómo Bien. ella estaba recibiendo. Y eso, eso fue como, eso puso como la expectativa del día con esa señora, porque yo pude ver como un cambio, como, oh wow, ok, ya sabemos cómo recibía la gente, sabemos que. Gente viene con necesidad y era importante no y gracias por hacer eso de que fuiste y los preparaste es porque me ha tocado orar por alguien que no sé qué está pasando no sé de por qué orar si tienes enfermedad si tienes uh, uh, sientes solo restauración que tienes o necesitas pasar al siguiente nivel en tu vida y es muy necesario ser específico Claro, claro. Creo que el pastor siempre nos dice, cuando hablas con Dios, habla específicamente, dile, yo quiero esto, lo otro, lo otro, y Él te lo va a dar conforme a su voluntad. Y damos gracias a todos que sirvieron, estuvieron, tuvieron su tiempo, los jóvenes que vinieron en la mañana, a los jóvenes de la alabanza ayer. Damos gracias a todos que, que estuvieron con nosotros sí. y la verdad estamos muy emocionados de seguir dándole aquí en la iglesia sirviendo y sabemos que todo esto es para la honra y la gloria del señor y lo hacemos con el corazón contentos y llenos no uh -huh. algo que algo que cuando estábamos hablando de la señora algo que me y vamos a acabar con esto uh, algo que Dios me dijo ahorita cuando estábamos hablando de la señora uh -huh. un corazón roto necesita ser recibido en la iglesia con un corazón sano si mi corazón no está sano, yo no te puedo ayudar. ¿Y por qué? Ahora sí podría, pero no, quizás no voy a llegar más profundo o más directo o no va a ser más rápido las eso de ayudar a esa persona, porque si yo estoy batallando con mis problemas, ¿cómo voy a poder, no? Y creo que durante, mientras vamos sirviendo al Señor, somos sanados. Pero es muy importante tener un corazón sano. Y you no, know, mm -hmm. es importante también un corazón sano, estar contento, poder servir al Señor y estar lleno y hacer todo eso con un corazón sano. Claro. Y bueno, eso ha sido un, un episodio de Revive. Okay. Recuerde que cada lunes vamos a estar subiendo esto a Facebook en la mañana. Yo creo que a partir de las 9 y media, 10 vamos a estar ahí. Hoy subí un poco tarde, pero vamos, vamos aprendiendo, hermanos. Si Dios está aquí con nosotros. Y comparte este video, comparte a tus hermanos aquí de la iglesia, invite a alguien los domingos y a, a, aquí estamos. Si, si has llegado a este punto de este video, ¿por qué no pones en los comentarios? Revive número uno. Así es. Con eso, nos despedimos. Roy, despídete. Algo que quiero compartir, ah, Roy. algo que quiero agregar es Dale, que bro. también nos pueden seguir en YouTube. Tenemos nuestra página ahí uh -huh. de Iglesia Betel Playas. Okay, sí. Ahí se va a estar subiendo todos los capítulos de Revive uh -huh. y prepárense porque vienen nuevas cosas para Amiga, ustedes. Pues. Que les bendiga. Que les bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bye bye.